que se registren para votar desde el extranjero para estas elecciones. Para esto, lo hemos repetido muchas veces, pero lo volvemos a comentar, necesitan dos cosas. Necesitan su credencial de elector vigente, tramitada en México o tramitada en el extranjero, y dos, necesitan entrar a la página votoextranjero.mx para seleccionar alguna de sus modalidades de votación a más tardar el 20 de febrero de este año. Tienen todavía 21 días para aprovechar la oportunidad de decidir el destino de su país y para incidir en el futuro de sus seres queridos.